Desde las primeras civilizaciones, el ser humano ha tenido la necesidad de representar el paso del tiempo, contando y registrando el paso de los días, intentando dividir el tiempo en sistemas lógicos. Esta necesidad le llevó a la creación de los primeros calendarios. Hace 10.000 años, los pueblos esclavos habitantes de Egipto y los valles de Mesopotamia, observaban en sus horas de descanso, el cielo nocturno y en especial la luna. La consideraban una diosa digna de veneración por su capacidad gradual de presentar distintas caras. Así fue como decidieron que entre cada luna nueva celebrarían un día en honor a ella. Así nació la primera semana de la historia de la humanidad, tenía 30 días aproximadamente, y con el paso de los siglos se transformó en lo que hoy denominamos mes. El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento está en Aberdeenshire, Escocia, y data del 8000 a.C. Se trata de un monumento del monolítico compuesto por 12 piedras que marcan la posición de la luna a lo largo de un año. La calenda, en el antiguo registro romano, eran el primer día de cada mes. La palabra calendario en español procede de esta palabra. En la antigua Roma los primeros calendarios tenían un registro de 304 días, agrupados en 10 meses. El primero, Martius, en español marzo, en honor a Marte, dios de la guerra. Segundo, Aprilius, en español abril, diosa etrusca de la primavera. Tercero, Maius, en español mayo, diosa de la fertilidad. Cuarto, Junias, en español junio, diosa romana del matrimonio, la fertilidad y la familia. El quinto mes, Quintilis. El sexto mes, Sextilis. El séptimo mes, Septembris. El octavo mes, Octobris. El noveno mes, Novembris. El décimo mes, Decembris. Este registro evidenció en poco tiempo un desfase entre las fechas y estaciones con respecto a la temperatura, las precipitaciones y la luz solar. Con la reforma de Numa Pompilio, segundo rey de Roma, el año pasaría a tener 355 días, iniciando en el mes de marzo. Agregando los meses de Januarius, enero, en honor al dios Jano, que evidencia la doble naturaleza de cada uno. Y Februarius, febrero, en honor a Plutón, dios de la muerte. En el año 153 a.C., enero pasó a ser el primer mes del año y febrero el segundo. Debido a la necesidad de ganar un periodo de espacio para organizar las campañas militares y recaudar impuestos. En el año 46 a.C. Julio César encargó la reforma del calendario al astrónomo egipcio, Sosígenes. Ya que seguía existiendo un desfase entre el calendario lunar y la cronología del Sol. Para acomodar el año al curso del Sol, César ordenó que cada cuatro años se añadiese un día más, los años bisiestos, este día se añadía entre el 24 y el 25 de febrero. A la muerte de Julio César, se dio en su honor el nombre de Julio al mes que hasta entonces se había llamado Quintilis. Y más tarde el emperador Augusto dio su nombre a Sextilis. De este modo, se permite que julio y agosto tengan 31 días, quitándole un día a febrero, que se queda con 28 para mantener la igualdad entre ambos gobernantes. Suecia marcó un doble año bisiesto con el 30 de febrero incluido en su calendario de 1712. Cuando Suecia decidió incorporar a sus actividades el calendario gregoriano, no quiso hacerlo eliminando las diferencias tan súbitamente, y prefirió hacerlo de forma gradual, saltándose los días bisiestos de febrero durante 40 años, hasta quedar ajustados. Según el calendario juliano que seguían, 1700, fue año bisiesto, pero solo le atribuyeron 28 días a febrero. Tenían la intención de hacer lo mismo en 1704, pero, poco después, estalló la guerra y tuvieron otras prioridades que les hicieron olvidar los cambios.
Unos años después, el emperador Carlos XII se dio cuenta de que el calendario en Suecia no era ni juliano ni gregoriano, y ordenó que en 1712, año bisiesto, se añadiera un día adicional al 29 de febrero, creando así por única vez en la historia, desde las épocas de Julio César, el 30 de febrero. Al final, Suecia siguió el ejemplo de las demás naciones al norte de Europa, y adoptó el calendario gregoriano en 1753, con el sistema de eliminar 10 días en el año de Tajo. Pero, la imperfección del calendario juliano, dio pie para que en el año 1582 el Papa Gregorio XIII, encargara la reforma por la cual se creó el calendario gregoriano, que consideraba que el año trópico estaba constituido por 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 10 segundos, conservando los días bisiestos y desfasando cada 3.300 años otro día más. El 30 de febrero. La Unión Soviética cambió su calendario durante su revolución, introduciendo 12 meses de 30 días de duración, en 1930 y 1931, manejando así en su calendario dos veces el 30 de febrero. Sin embargo, su experimento no tuvo éxito y en 1932 volvía a utilizar el calendario gregoriano, como en el resto del mundo. El primer 30 de febrero del calendario gregoriano tendrá lugar en el año 3344. De este modo que será un año con dos días bisiestos. Los nacidos el 30 de febrero de 3344 tendrían que esperar hasta el año 6644 para soplar su primera vela. Este día será una de las fechas más esperadas del cuarto milenio.